Debido a las condiciones climáticas por las que atraviesa el departamento, influenciado por el fenómeno de la Niña, según lo informó el director del DAGRAN, el decreto que se realizó inicialmente por 6 meses se extendería por 3 meses más, es decir, hasta el 2 de junio del 2023. Recordemos que esta temporada de lluvias son los meses de marzo, abril y mayo, siendo mayo donde se espera el pico más alto de lluvias. Sin embargo, también para ese mes se esperaría que ya la influencia del fenómeno de la Niña sea menor. Luego de revisar el balance de afectaciones por los eventos asociados a las lluvias en el periodo 2020-2022 y las acciones de preparación y respuesta a las emergencias que se puedan presentar en el territorio por las lluvias, el director del DAGRAN hace algunas recomendaciones. Cuando vamos a hacer paseos a ríos, a quebradas, estar muy atentos a los cambios que se presenten tanto en los niveles o en la coloración de los ríos, y si está lloviendo, evitar hacer uso de los charcos, los ríos y las quebradas. También estas precipitaciones vienen acompañadas de fuertes vientos, por lo tanto se recomienda asegurar bien todo el sistema de cubiertas. Según el balance de afectaciones entre 2020 y 2022, se registraron en Antioquia alrededor de 624 movimientos en masa, 188 vendavales, 349 inundaciones, 85 avenidas torrenciales y 83 crecientes súbitas, que dejaron un total de 697.408 familias afectadas, 24.059 viviendas averiadas y 112 fallecidos, por lo que se recomienda a la comunidad estar alerta e informar a las autoridades cualquier anormalidad.